¿Concho Durán está para el uno? Es muy complicado. A día de hoy no. Yo creo que no va a estar. Es un esguince bastante fuerte, donde por suerte no ha habido rotura ni ósea ni de ligamentos, pero sabéis que este tipo de cosas funcionan por la clínica, ¿no? Y la clínica dice que ahora mismo no, casi no puede apoyar el pie y el dolor es enorme, ¿no? Yo lo veo francamente difícil y no es la típica llorada para que luego el domingo esté. Ojalá esté, ¿no? Ojalá esté, pero tiene que ser una evolución que a día de hoy no la veo. Mima. San Silvestre Megas Fora. Espero que no. ¿Ha sido una semana normal o un poco de sobrecitación por la racha del equipo y por qué viene? No, bueno, yo creo que somos los que estamos a la pista somos capaces de diferenciar perfectamente lo que es a lo mejor el ambiente que va a haber alrededor del equipo, que se hayan vendido todas las entradas, ¿no? Ha sido una semana especial también porque hemos tenido un acto con la afición, como decía José, maravilloso, ¿no? Bueno, todas las informaciones que me llegan son de qué bien lo pasamos, qué bueno es esto, qué diferentes nos hace. Pero lo bueno es que el equipo es capaz de diferenciar perfectamente, ¿no? Y en ese aspecto pues el equipo ha trabajado dentro de las condiciones en las que estamos a un gran nivel. Yo en ese aspecto estoy tranquilo. Pero claro que es un partido especial, viene un equipo, viene el líder, bueno, pues que lo ha ganado casi todo, el campo va a estar lleno, bueno, claro que es un partido especial. Bueno, pues la verdad porque no tuvo mucho tiempo, ¿no? Pero vergüenza tiene porque ha entrado, ya lo sabes. Sí, el Madrid siempre es muy, muy complicado, ¿no? Y este Madrid más, ¿no? Bueno, pues me parece, ¿no? Leéis vosotros, ¿no? Los que hablabais, ¿no? Del número de victorias que llevan esta temporada frente a una sola derrota, 41, 43, no sé exactamente. El partido tiene mucha dificultad, muchísima. Estuviéramos todos o no estuviéramos todos, ¿no? Y el Madrid es un equipo que te hace mucho daño, mucho daño, mucho daño en situaciones que no tienen que ver con la táctica, que es lo que hablabas tú, su ritmo de juego a campo abierto, que hay que intentar controlarlo, pero no solo desde el punto de vista defensivo, sino el ofensivo, no tener muchas pérdidas porque ahí te castigan. No solo tienes que defenderles al principio, es que tienes que defenderles durante y luego al final, porque no hay que olvidar que son el equipo mejor reboteador de la liga. Y cuando te hablaba de las pérdidas, es que son el equipo que más balones recupera, ¿no? Lo que pasa es que su brillantez ofensiva es tan grande que nubla todo lo demás, pero son un equipo que atrás está muy bien. Entonces, claro, para ganar un equipo de este nivel te tiene que salir todo perfecto y además que ellos estén mal. ¿En qué medida a veces el score mucho se afecta para un caballo que le ha partido? Pues calquera baixa para nós é terrible, non? E sobre todo cando chove sobre mollado, non? Temos que improvisar para adestrar. Para nós o adestramento é moi importante, pero por moitas desgracias que van ao longo do ano, sobre todo por esas lesións que non esperas, non? Lesións traumáticas, pois estamos a ter problemas nese aspecto, non? Falamos hoxe que prácticamente do grupo de traballo que se diseñou ao principio da tempada, onde podemos decir que había 15 xogadores, bueno, pues 5 ou por ausencias ou por lesións están fora, non? E entón é complexo porque tens que poñer xogadores fora de posto, tens que inventar solucións que non son as habituais, non? E iso altera, e para nós o traballo diario é moi importante. Bueno, a día de hoy lo tienen que asumir, ¿no? Pero
por necesidad imperiosa. Tenemos tres pivots, ¿no? Mario, Miki y Kaspars. Son con el aporte de Pavel en la posición de cuatro. Entonces están más minutos en la pista. Pero lo que te decía el otro día es la misma respuesta que hoy. El que tiene que dar el paso adelante es el Obradoiro, ¿no? Como colectivo, ¿no? No Mario, o Kaspars, o Miki, o fulano, ¿no? Nosotros somos un equipo y como colectivo funcionamos. ¿Qué hemos ganado? Pues hemos ganado una semana para que Kaspars esté un poquito mejor, pero sigue sin estar a su mejor nivel. Si hace tres semanas decíamos que le hacía falta tres semanas, un mes y tal, para empezar, pues le sigue faltando tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la necesidad del equipo hace que esté más tiempo en la pista, en el caso de Mario y el caso de Mick. Pero te repito, yo creo que lo importante es que el colectivo supla las bajas y entre todos, bueno, pues sumemos todos un poquito para hacernos igual de fuertes, ¿no? Que es lo que ocurrió en Gran Canaria. Las historias de Mati están ahí, es una mirada, pero después hablaba, supongo que después de hablar, hablaba del partido de la semana pasada en la Tenerife, como se veía que era Mati un poco cansado. No sé si estás jugando a Mati, pero en la historia de Mati, que analizaba así el partido de... Hombre, normalmente el cansancio te aparece al final, ¿no? En el último cuarto. Me parece que meten 33 y el Canarias, no sé, 14 o algo así, ¿no? No recuerdo exactamente. Pero Madrid es una plantilla muy larga, están muy acostumbrados a los viajes, a jugar dos partidos cada semana. No me parece un factor determinante. ¿Por qué? Llevan 44 o 42, es que no lo sé exactamente. ¿Sabes? Y llevamos con el mismo rurú, caramba, que están muy acostumbrados a esto, ¿no? Los factores determinantes al final son la calidad, la plantilla. El cansancio me parece anecdótico. Bueno, hombre, pues sí, la diferencia es que les falta a Carroll, ¿no? Que es un jugador que es diferente, ¿no? A lo mejor a lo que tienen. Pero yo creo que ha habido otros jugadores, bueno, ha sabido suplir perfectamente, también está de baja Draper, pero precisamente como tiene tanto fondo de armario, bueno, pues en lugar de jugar Carroll, pues juega Jul 35 minutos, o sea, y mal del todo a Jul no le está yendo, ¿no? Porque en las últimas jornadas está tirando con un 60% y pico en tiros de tres, jugando a un nivel altísimo, promediando unos números espectaculares. Por poner un ejemplo, ¿no? El juego interior tiene cinco pivots que pueden jugar todos en cualquier otro equipo muchísimos minutos. Yo lo que les veo es un equipo muy maduro, que sabe muy bien lo que quieren, tiene un estilo propio, súper identificable y que tienen en sus manos no solo ganar títulos, sino ser un equipo legendario, ¿no? Ya han ganado el primer título y son favoritos en los otros dos porque, claro, los números que están logrando en el siglo XXI se antoja difícil, ¿no?, que un equipo pueda tener esas diferencias, pero lo están consiguiendo. Yo creo que tienen en sus manos ser legendario, repito, y yo creo que ellos son conscientes de ese reto y están dándolo todo. Siempre te digo lo mismo, mira, la afición tiene derecho a todo, porque igual que en los malos momentos también está a nuestro lado, nos apoya, nos anima, ¿no? Pues me parece genial que estén contentos, eufóricos. Los que no podemos estar somos nosotros, somos conscientes de la dificultad. Y el hemos intentado, para nosotros siempre hemos intentado, es que esa tiene que ser nuestra bandera. Que ocurra lo que ocurra al final, nosotros lo que tenemos es que volver al vestuario con la sensación de que lo hemos dado todo y que lo hemos intentado, aún sabiendo de la dificultad y de los enormes problemas que tiene el reto, ¿no?, para conseguirlo. Pero si al final tú das lo mejor de ti, pues yo creo que es para sentirse satisfecho.